En esto que decías también, digo, María Acevedo, una chica que tenía cáncer y no le han querido hacer el aborto, que ha dejado cuántos niños por las creencias religiosas, cuando en la ley eso ya está contemplado. ¿Cómo le explicamos hoy a sus hijos que su madre ha muerto porque algunos médicos que creen en religiones no le han permitido acceder a la salud? La verdad, la realidad duele, duele. Gratuito, que sea ley.